Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, esta es una, una breve nota informativa, está ilustrada por un pañuelo, símbolo de la despedida y de secarse las lágrimas, y por un cargador vacío, símbolo de lo que ya se terminó. Bueno, les comento, oficializado ya por el señor Santi, que es el organizador, 2024 no va a haber Expo Armas. Este año... A raíz de la situación económica que atraviesa el país, se decidió suspender la Expo Armas, que todos los años se lleva a cabo en, la, eh, en el predio de la rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, como ustedes saben, la única vez que se suspendió, bueno, fue durante la pandemia que se suspendieron hasta las clases de los colegios, así que eso no era ninguna novedad, pero a raíz de la paupérrima situación económica, los organizadores. No lograron conseguir eh, armerías interesadas, suficiente cantidad de armerías interesadas en exponer en la, en la expo, tampoco otros rubros que estuvieran deseosos de, de exponer, porque bueno, la realidad es que las cosas están muy caras y la gente no tiene plata. O sea, no tiene plata ni para tomar el colectivo, para tomar el subterráneo, para tomar un tren, no va a tener plata para ir a comprarse una pistola o cañas de pescar. Así que la queridísima... Expo Armas, este 2024 no se va a poder llevar a cabo. ¿Qué sensación tengo yo? Bueno, obviamente, un gusto amargo, porque es una la llama siempre siguió viva, incluso en gobiernos increíblemente adversos, como fue por ejemplo durante el gobierno de Macri cuando estaba Natalia Gambaro, que ni siquiera se hacía presente el ANMAC, o sea, no había ni siquiera delegación de la en la Expo, pero sí iban a clausurar y a molestar. Así todo se pudo hacer la exposición. Eh, bueno, con el kirchnerismo siempre se pudo hacer, dependiendo si el director de la ANMAC era más a favor o en contra, pero siempre se pudo. Eh, incluso con Natasa usó la última directora de la ANMAC, que era extremadamente desarmista, se pudo hacer la armas Bueno, este año no se va a poder hacer, porque eh, la realidad es que no se vende nada. Y vieron cómo es esto: el mercado manda, y si no se vende nada, no se vende nada, y no tiene sentido hacer o una exposición que es una exposición comercial para no vender nada. Así que bueno, eh, ya les he informado y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si les gustó el video, que imagino que no mucho les gustó el contenido, pero bueno, por lo menos es información. Así que les pido que lo compartan para que todo el mundo se entere. Les aviso que la información, como les dije, es oficial. Eh, el señor Santi, el organizador, ya lo confirmó abiertamente. Y bueno, vamos a ver si en el 2025... Mejoran las cosas si tenemos una expo armas, porque al ritmo que vamos no vamos a tener ni, no sé, nada. La, vez pasada, la lechuga estaba a 10 dólares, ¿viste? Así que yo ya no sé qué más se puede decir. Bueno, nos vemos en la próxima.